Gracias, Lorena. Así es, me encuentro con Fabricio Castillo. Él es el actual gerente de seguridad electrónica. Nos visita de COSACE con más de 35 años de experiencia. Mi estimado Fabricio, es un placer tenerte aquí. Mucho gusto. En El Sabor, saludamos a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales diversas y a través de internet, ¿verdad? Que es a través del canal 181. Bueno, COSACE, 35 años de experiencia. Yo platicaba aquí con Fabricio que ha evolucionado la empresa con relación a nuevos servicios, ¿verdad? La demanda ahora ya no solamente es con lo que se inició en el pasado, sino que se han, digamos, diversificado, dadas las sugerencias y las demandas de la población. COSACE, obviamente, con 35 años de experiencia, abre las puertas y ahora está más cerca de todos los usuarios con dos servicios básicos nuevos que tú vas a anunciar. Correcto. Inicialmente ya teníamos la parte esta de emergencias tipo 911, la emergencia policial, sí. Pero ustedes han agregado más situaciones que pueden favorecer a la población. ¿Cuáles son estas, Fabricio? Correcto, bien, buenos días, gracias Edwin. Bienvenido. Por invitarnos acá. Precisamente COSACE lo que ha hecho es darles plus a nuestros clientes y a los que quieran ser clientes nuestros. Prácticamente lo que nosotros estamos ofreciendo en este servicio es que en el teclado de los sistemas de seguridad que nosotros te ofertamos, existen dos botoncitos, un botón de emergencia médica y un botón de emergencia de incendios. Esto es lo nuevo, digamos. Eso es lo nuevo. ¿Qué hacemos nosotros? Tú presionas el botón de emergencia médica, nosotros coordinamos con tu médico de cabecera, con tu seguro médico, para que te asistan, ¿verdad? Ante esa emergencia que tú has mencionado, ¿verdad? O que tú has solicitado a nuestra central de monitoreo. De igual forma, si hay un conato de incendio o hay algo que esté pasando dentro de tu residencia, dentro de tu negocio, dentro de tu empresa, hay un botoncito que es el botón de emergencia contra incendios, que es lo que nosotros hacemos, alertar al 911, perdón, a los bomberos para que te asistan, ¿verdad? Y prácticamente es nuestra coordinación, es parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Hacerlo, somos los pioneros en hacerlo, ¿verdad? Te aseguro que nadie se atreve a hacerlo, ¿verdad? Somos pioneros en este sentido y tratamos que nuestros clientes y ahora los que quieran adquirir nuestro servicio por costos bien mínimos, ellos puedan prácticamente tener cubierta esta otra sección que tradicionalmente tú presionas un botón de pánico y tú esperas que una patrulla llegue. Claro. Ahora, Fabricio, me parece importante las nuevas opciones que hay porque cualquiera puede decir, bueno, pero en un caso de incendio se llama a los bomberos, de acuerdo, pero en la emergencia usted, en el pánico, como tú has mencionado la palabra, no va a hallar ni qué hacer. Sí. Claro, se le está incendiando la casa, poniendo el ejemplo, o la empresa en todo caso está asegurada también con COSACE. Y hasta puede no encontrar el número telefónico, es decir, correcto. ¿Cuál es el número para llamar? En este caso la estación de bomberos, la central. Entonces, con un simple y sencillamente acción de presionar un botón, pues ya se coordina de forma electrónica. Correcto. Y es la emergencia llega hasta tu casa. Ahora, vamos a hablar específicamente de la cuestión médica, porque me parece interesante. Sí. Que tú mencionabas acerca de los seguros que las personas pueden adquirir o tienen precisamente vigentes. Esto funciona específicamente, me imagino que hay una serie de, llamémosle, paquetes, ¿verdad? Que tienen ciertos precios, ¿verdad? Y ciertos servicios que las personas pueden accesar a contratar este mismo servicio. Es decir, no es que sea general para todas las personas. Sí, regularmente, tú cuando contratas un servicio de los nuestros, de COSACE como seguridad, nosotros lo único que hacemos es complementar el servicio que tú ya tienes de médico, seguro médico, seguro médico hospitalario, según la cobertura que tú adquiriste con las diferentes aseguradoras en ese rubro. Okay. Nosotros en ese rubro evidentemente no nos metemos, sino lo único que hacemos es coordinar. Porque ahora hay una serie de servicios, por ejemplo, entiendo que hay otras, sin mencionar marcas, ¿verdad? No se trata de eso, sino más bien solo de forma general, que le mandan la ambulancia a la persona si así la requiere, ¿verdad? Es parte de un paquete del seguro que ya tienen. Y si este está incluido en el paquete que ha adquirido, al contratar los servicios de ustedes, obviamente, de la cuestión esta electrónica, pues obviamente se mantiene vigente, es decir, la ambulancia ya debería traerlo. O de le hecho, mandan el médico en todo caso. Correcto, de hecho nosotros entendemos en el tema. Por eso la importancia de llamarle emergencia, ¿verdad? Claro. Es decir, los botones nuestros son emergencia, ¿verdad? Ya no es, estamos, con esa palabra estamos enmarcando emergencia de que te estén asaltando, por ejemplo, emergencia de que tengas un incendio o la emergencia médica, que es algo muy importante, que tú lo sabes, en ese instante las tres cosas no hayas que hacer. Ok, ¿verdad? Para obtener mayor información usted puede contactar a través del correo electrónico es www.cosace, con S, ¿verdad? C-S, COSACE. .com o el 2510-5207, es el PBX. 2500-5207. Ok. Bueno, ¿algo más que quisiera agregar, Fabricio?
Bueno, invitarlos a todo, ¿verdad? Que como siempre, COSACE tiene siempre tecnología de punta. Bueno, nosotros hablamos de sistemas inteligentes de seguridad como los que ofrecemos, pues precisamente cubrimos todas las áreas del país, cubrimos con cualquier tecnología y lo más importante, el respaldo que COSACE ofrece, ¿verdad? Ok, Fabricio, muchísimas gracias. Feliz inicio de semana. Gracias. Y ahí está la empresa ya con más de 35 años con este nuevo servicio, una opción para que usted esté más seguro en su casa o en su lugar de trabajo. Seguimos con más de Hola El Salvador.